Francisco Yunes Zorrilla. Con su permiso, senador presidente, agradeciendo la atención de las senadoras y de los senadores, le damos el grupo parlamentario del PRI en el Senado de la República la más cordial bienvenida al señor secretario de Hacienda, reconociendo su trayectoria, reconociendo su probidad personal y reconociéndolo como un funcionario público comprometido con el país que ha sabido darle resultados a la gente y al pueblo. Los legisladores que integramos el grupo parlamentario del PRI en el Senado de la República participamos en la glosa del cuarto informe de gobierno en materia hacendaria, manteniendo la convicción que nos ha acompañado a lo largo de estos últimos 4 años. Trabajar para México y legislar para mejorar el entorno y la calidad de vida de los mexicanos. Ningún esfuerzo legislativo tiene sentido si no busca alcanzar este propósito. Y es que la mejor forma de incidir en la calidad de vida de la gente es combatiendo exitosamente los males asociados a la pobreza, a través de acciones que generen crecimiento económico, empleos bien remunerados, estabilidad económica y baja inflación. Con esa responsabilidad se ha conducido el grupo parlamentario del PRI desde el primer día que asumió responsabilidad en la legislatura pasada y hasta el día de hoy, pensando en México, en su gente, en sus regiones y en la posibilidad de generar con nuestra participación desarrollo. Uno de los hilos conductores que ha marcado esta participación ha sido el interés puntual por generar condiciones de racionalidad en el uso del gasto público, en todos los órdenes. Yo celebro y reconozco la participación del coordinador del grupo parlamentario del PRI en el Senado por generar estas condiciones de racionalidad. Antes, en muchos rubros, hoy, de frente a la crisis que nos aqueja, para generar las condiciones de ahorro en los gastos y en el alcance de los recursos del presupuesto del Senado de la República. Y es que las senadoras y los senadores del PRI reconocemos el compromiso asumido por el presidente de México para proponer los cambios legales y detonar las transformaciones institucionales que fomenten el crecimiento y la estabilidad del país. Pensando en el impacto positivo que tendrían esos resultados en el día a día de las personas. La agenda de reformas legislativas presentadas por el presidente de la República a principios de su administración y aprobadas por esta soberanía explican la existencia de fortalezas irrefutables en el desempeño de nuestra economía, no obstante las condiciones adversas del entorno internacional. Como consecuencia de la instrumentación de las reformas económicas, nuestro país ha observado en los últimos años un fortalecimiento del mercado interno, aspecto que le ha permitido al país registrar un crecimiento en su economía a pesar de la desaceleración económica mundial y en la franca recesión de países vinculados a la actividad petrolera o de países de nuestra región. Han sido las personas y ningún otro agente económico, el destino de esfuerzos y de acciones en la conjunción y procesamiento de estas reformas. Y por eso, como consecuencia de la instrumentación de las reformas económicas, nuestro país ha observado en los últimos años un fortalecimiento indiscutible. En promedio, el crecimiento de la economía mexicana fue 3.5 veces mayor que el registrado en América Latina. Por primera vez en mucho tiempo,
El motor del crecimiento económico nacional se encuentra en el dinamismo del mercado interno, el cual se ha visto impulsado a partir de la creación de más de 2.100.000 empleos formales, una inflación que se encuentra en sus mínimos históricos, usuarios que obtienen beneficios del sector de telecomunicaciones y trabajadores que han percibido mejores salarios, verificando un aumento real, lo que significa un crecimiento de este rubro desde el 2001. Además, la reforma financiera facilitó el acceso de más personas a mejores créditos inmobiliarios, refaccionarios y de inversión. El crédito de la banca comercial a las empresas en julio creció 17.7% real anual, el mayor crecimiento que se tenga para este periodo desde el 2008, mientras que la vivienda aumentó 8.5% real anual, el mayor para julio desde 2011. El conjunto de las reformas económicas ha impactado positivamente el ingreso disponible de diversos sectores sociales, mejorando sensiblemente el poder adquisitivo de la población. En consecuencia, se observa un aumento del consumo de las familias mexicanas. Las ventas en tiendas iguales a la ANTAD entre enero y agosto de este año tuvieron un crecimiento de 4.1% real, incremento que no se había registrado desde el 2006. De igual forma, el consumo se orienta más a la compra de bienes durables, con lo que el consumidor incrementa su patrimonio familiar. Como ejemplo, compañeras y compañeros, se observan ventas internas récord de automóviles que en agosto registraron 134.000 unidades, el mayor número para un periodo similar en la historia. Impactar positivamente el consumo de la población es una manera de incidir en el mejoramiento de sus condiciones de vida, y en el país el consumo privado creció 3.6% en su última medición. Y es precisamente eso lo que pretendemos alcanzar en los trabajos de la Cámara. Compañeros legisladores, las finanzas nacionales enfrentan condiciones adversas que las someten a situaciones económicas de mucha presión. Los ingresos públicos han experimentado un drástico decremento como consecuencia de la caída internacional en los precios del petróleo y la dramática caída en la plataforma de producción de hidrocarburos. La reforma hacendaria, oportunamente presentada por el Ejecutivo Federal y oportunamente aprobada por esta soberanía, ha permitido sortear los primeros efectos de esta nueva composición económica mundial. En 2008, los ingresos petroleros alcanzaban 47.8% del total de los ingresos presupuestarios, mientras que para 2015, una vez aplicada la reforma, estos ingresos solo representaron el 19.8% del total de los ingresos públicos. La consistente caída de los precios del petróleo experimentada en los últimos años ha sido parcialmente compensada con el aumento de los ingresos tributarios, los cuales pasaron de ocupar un 8.4% del PIB al 13% que ocupan actualmente, observando un aumento superior al 60%. El escenario global marca horas inciertas en materia económica. Señor Secretario, en el Senado de la República entendemos que la incertidumbre y la volatilidad de los mercados, la desaceleración económica mundial, la caída de los precios de referencia internacional requieren de nosotros actitudes comprometidas que envíen señales positivas del frente al paquete económico. El Senado de la República sabrá estar a la altura de este momento histórico y en la discusión y en el consenso sabrá construir los acuerdos que generen ingresos, confianza y estabilidad en el país. Por su parte, el Grupo Parlamentario del PRI reconocemos los aciertos contenidos en las distintas disposiciones legales del paquete económico 2017 y le reiteramos con toda firmeza nuestra resolución a respaldarlo durante el proceso legislativo. Reconocemos que es una propuesta que en el rigor presupuestal, en el recorte del gasto público,
en la prudencia para acceder al financiamiento, en el control del nivel de deuda pública y en la no creación ni modificación de impuestos, refleja responsabilidad en el manejo de las finanzas públicas y previsión ante el incierto entorno internacional y la caída de los ingresos públicos. Y es que es responsable alcanzar un superávit primario del 4% del PIB durante 2017, algo que no se ha logrado desde el 2008. Este superávit primario representa una definición de política económica para preservar la estabilidad que nunca puede estar en riesgo. Y es que también es responsable proponer la disminución de deuda en los términos comprometidos en 2013. Se prevé una disminución en la medida más amplia del déficit de 3.5% a 3% del PIB para 2016, así como de 3% a 2.9% del PIB para el 2017. Por eso, señor secretario, y por todas las demás ventajas que ofrece el paquete, el grupo parlamentario del PRI estará acompañándolo en el proceso legislativo, generando los espacios de discusión con el resto de los senadores en sus grupos parlamentarios y generando las condiciones de responsabilidad que implica darle al país en tiempo y forma un instrumento político que mande señales de certidumbre, de compromiso para el desarrollo nacional. Muchas gracias por su presencia y por su disposición, señor secretario. Muchas gracias, senador José Francisco Yunes Zorrilla.